Saludamos al abogado David Fajardo, él es miembro del colectivo Cabildo por el Agua, organización ciudadana que vela por la naturaleza, en este caso, por este fundamental y vital recurso del agua. Vamos a hablar del tema de remediación de Yincocha, pero antes hay algo más importante, más reciente, abogado Fajardo, y se trata del acto administrativo que hiciera público por fin el Ministerio del Ambiente, con mucho retraso, como lo han señalado algunos observadores, pero en todo caso se ha publicado ya el documento que redelimita la zona de recarga hídrica del Cantón Cuenca, que afecta a 5 importantes ríos de este cantón. La relevancia de este hecho. Buenos días, Gustavo. Un saludo muy cordial para toda la audiencia y deseándoles que en este último día del año pasen de manera muy feliz, muy alegre con sus familiares y sus seres queridos. Efectivamente, fuimos notificados con el acto administrativo, el acuerdo ministerial, que reconoce y delimita las zonas de recarga hídrica del Cantón Cuenca en relación a 5 cuerpos hídricos de los 5 ríos bajo los cuales se desarrolló la consulta popular de Cuenca para la defensa del agua y la prohibición de la explotación minera. Es sumamente importante reconocer que, a pesar de que se ha demorado en demasía esta delimitación, el instrumento final de delimitación de las zonas de recarga hídrica reconoce un área mayor incluso a la que se había propuesto desde el municipio de Cuenca, desde Tapa, y que fue tomada como base para esta delimitación actual. Son 1.919 kilómetros cuadrados que corresponden incluso a más de la mitad del territorio del Cantón Cuenca, y eso pues es extremadamente importante. Esto es algo pues muy importante, abogado Fajardo. Le preguntábamos ayer a otro de los actores, del doctor Carlos Castro, si se había dado ya la posibilidad de cotejar las coordenadas dadas por el Ministerio del Ambiente en esta resolución con aquellas que fueron aspiración de diversos sectores ciudadanos, además de instituciones como el municipio de Cuenca y Etapa. Justamente en esa labor estamos, Gustavo. Aquí hay una cuestión que tenemos que comunicar, y es que todavía no se ha publicado el acuerdo ministerial en el registro oficial. Yo he estado revisando hasta la mañana de hoy y no lo he encontrado. Y estamos esperando justamente a que el instrumento se publique ahí, porque de esa manera se vuelve oficial esta delimitación y este acuerdo ministerial. Sin embargo, si es que el acuerdo que se ha hecho público, que ya es de conocimiento público, corresponde efectivamente a la notificación que recibimos hace un tiempo, la veeduría que estaba haciendo seguimiento de la delimitación de las zonas de recarga hídrica, pues efectivamente dentro de la delimitación se encuentran las zonas de interés para la prohibición de explotación minera, que prácticamente abarca el territorio donde se encuentra el ecosistema páramo y donde se encuentran proyectos como, por ejemplo, el proyecto Loma Larga, que de hecho se constituye en este momento la principal amenaza para los páramos y dos ríos principales que son el Tarqui y el Yanuncay. ¿Qué significado tiene esto ya en forma práctica? Usted acaba de referirse a uno de los temas más delicados, el de Quimsacocha o Loma Larga, como lo rebautizó el gobierno de Rafael Correa. Pero este no es el único. Sabemos que hay 45.000 hectáreas del Cantón Cuenca que se encuentran concesionadas, y prácticamente el 100% de estas 45.000 hectáreas pertenecen o son parte de bosques protectores y páramos, que son parte de los humedales del sistema hídrico de esta ciudad y provincia. Efectivamente, Gustavo, usted acaba de mencionar algo sumamente importante y que tenemos que conocer, ¿no? La complejidad de la conectividad ecosistémica en estos territorios es sumamente alta. Es decir, estamos hablando de un ecosistema páramo que por sus funciones ecosistémicas está protegido por medio de la Constitución y además tiene instrumentos de protección ambiental como son los bosques protectores, que justamente busca que las actividades humanas sean limitadas en relación al nivel de protección que deben tener estos ecosistemas. Por ejemplo, el proyecto Loma Larga, y aquí es necesario diferenciar otra cuestión. Una cosa es el nombre del proyecto, que es Loma Larga, y otra cosa es el nombre de la zona, que es Quimsacocha, Tres Lagunas. En el caso del proyecto Loma Larga, el 78% del territorio del proyecto
se encuentra dentro de una zona catalogada como un bosque protector. Con base en la sentencia, sobre todo la sentencia de revisión y de desarrollo de jurisprudencia de la Corte Constitucional del caso del bosque protector Los Cedros, se establece que efectivamente dentro de los bosques protectores se tiene que cumplir únicamente con las actividades para las cuales dentro del plan de manejo ambiental se ha identificado su posibilidad. Y la minería, pues, no es una de ellas dentro de ningún bosque protector. Incluso otras actividades como la agricultura o la ganadería están sumamente limitadas. Y en ese sentido, pues, dentro del bosque protector ya nunca hay Irquis, y dentro del bosque protector Muyeturu, Muyapongo y otros más, debería pues establecerse con claridad una limitación de la actividad minera e impedir que estas actividades se desarrollen en cualquiera de las fases del desarrollo de un proyecto minero, ya sea exploración como explotación. Es así que pues la zona de Quimsacocha, donde se encuentra el proyecto Loma Larga, tiene, digamos, varios niveles de protección, ¿no? Para empezar, ahora con los resultados de la consulta popular y la delimitación de las zonas de recarga hídrica, pues se vuelve absolutamente inviable el proyecto en esa zona, además de que se encuentra en un bosque protector y además de que se encuentra dentro de una zona de páramo que claramente está protegida por la Constitución. Es decir, el nivel de protección que tienen estas zonas es sumamente alto. Además de que, y esto es muy importante, Gustavo, siempre mencionar y hacer referencia, que no existe licencia social. Es decir, la consulta popular de Cuenca ha declarado con suma claridad que Cuenca no quiere que se desarrollen proyectos mineros en esta zona. Es más, quiere que se prohíban los proyectos mineros en estas zonas. Y esa es una voluntad absolutamente soberana y tiene que ser respetada a todo nivel de gobierno. No es que solo aplica para el gobierno local, el gobierno cantonal, aplica para todos los niveles de gobierno en medida y en función de sus competencias. Entonces tenemos un nivel de protección sumamente alto, pero es necesario recalcar, Gustavo, que nos encontramos en la fase más importante con relación al desarrollo de la consulta popular, que es la defensa de los resultados. En este momento, todas las personas de Cuenca tenemos que defender aquellos resultados porque claramente existe un conflicto de intereses por parte del sector minero y por parte del gobierno central, que buscan que a pesar de todo se desarrollen estos proyectos en estas zonas. Ahora, ¿qué garantías, qué certezas existen realmente en cuanto a que el proyecto Quimsacocha o Loma Larga se detenga? Recientemente dábamos a conocer a nuestros oyentes una entrevista en algún medio de comunicación virtual de Javier Vera Grunauer. Él es el viceministro de Minas y él señalaba allí que Loma Larga es el tercer proyecto que se iniciará en el 2022. Lo decía con absoluta certeza, señalando que acaba de firmarse entre el gobierno y me parece que la compañía es Dundee Metals, un acuerdo que implica una inversión de 350 millones de dólares para esta fase de preexplotación. Él dice en varios acápites de esta entrevista que el proyecto va porque va. Lamentablemente, esto es justamente lo que le decía, ¿no? Existe un conflicto de intereses. Por una parte, los intereses de la empresa, la Dundee Precious Metals, y por otra parte, el gobierno que claramente está alineado, el gobierno central principalmente, que claramente está alineado a los intereses de las empresas mineras y que además, por ese conflicto de intereses, buscarán de cualquier manera vulnerar los resultados de la consulta o simplemente no aplicar lo que se ha establecido a nivel de la Corte Constitucional con respecto de los bosques protectores y demás instrumentos que nos permiten una plena defensa de los derechos de la naturaleza y derechos de las personas, por supuesto, en estas zonas. ¿Cuáles son las garantías que tenemos? Pues, para empezar, la Constitución debería justamente funcionar como la principal garantía, pero ya yendo a la realidad y desde una visión política de la situación, la principal garantía que vamos a tener va a ser la voluntad de las personas, es decir, que nos aboquemos irrestrictamente a defender los resultados de la consulta popular y rechazar cualquier intento por parte del gobierno central de desarrollar el proyecto Loma Larga en esta zona, por todo lo que hemos venido mencionando, Gustavo. Si esto va a implicar una movilización social, pues de esa manera será. Si esto va a implicar que accionemos ciertas garantías jurisdiccionales a nivel constitucional, pues lo haremos sin duda alguna. Estamos absolutamente preparados para esa situación, pero lo más seguro es que el principal mecanismo de garantizar que el proyecto Loma Larga
no se desarrolle con base en los resultados legítimos y soberanos de la consulta popular, pues es la movilización social. En ese sentido, pues, constituye, como le mencionaba en un momento anterior, que estamos en la fase más importante en relación a la consulta, que es la defensa de los resultados. Y esto además es una práctica que se ha visto a lo largo de toda Latinoamérica, en todos los territorios en donde se han ganado las consultas populares para frenar cualquier proyecto extractivo. Inmediatamente vienen los intereses de pues inobservar e inaplicar estos resultados, y constituye en ese momento la obligación inmediata de las personas que votamos, que decidimos que no suceda así, que no suceda la explotación, el movilizarnos para impedir que esto suceda, Gustavo. Así que estamos pues prestos a empezar con esta situación en el caso de que efectivamente el gobierno no haga caso de lo que Cuenca ha decidido, de la manifestación voluntaria, soberana, legítima, constitucional, de haber impedido por medio de la consulta popular el desarrollo de este proyecto minero. Entre lo más grave que decía Javier Vera Grunauer en esa misma entrevista, era de que se darán en este 2022, una vez que se abra el catastro minero, esto es dentro de 2 días, las concesiones y permisos de explotación que pida el mercado, es decir, que demanden las mineras. ¿Cómo califica, cómo juzga usted en términos de voluntad política al gobierno de Guillermo Lasso en cuanto a lo que se quiere hacer en términos de explotación minera y petrolera en este 2022? Extremadamente irresponsable, Gustavo. El gobierno está primando la explotación exactamente de los ecosistemas, de la biodiversidad, por encima de los derechos humanos y por encima de los derechos de la naturaleza. Y esto tiene que ser entendido, sobre todo, Gustavo, en un contexto de crisis ecológica global y en un contexto de crisis climática. El último reporte del panel intergubernamental de cambio climático explica que efectivamente el cambio climático es algo que en este momento es indetenible. Es decir, hasta el año 2050 vamos a aumentar en cuanto a la temperatura global 1.5 grados centígrados. Y para impedir que superemos el 1.5 grados centígrados de aumento de temperatura global, se necesita dejar por lo menos el 50% del carbón mineral bajo tierra y más del 70% del petróleo y minerales bajo tierra, principalmente porque estos recursos se encuentran en ecosistemas que son increíblemente importantes para el sostenimiento de la vida y sobre todo para el desarrollo de funciones ecosistémicas como la captura del carbono. Estamos hablando del ecosistema páramo, estamos hablando de la selva amazónica, en el caso específico del Ecuador. Y aún así, el gobierno, en medio de ese contexto, un contexto que conoce muy bien, el presidente estuvo recién participando en la COP26, y a pesar de conocer muy bien cuál es la situación global y la situación específica para Latinoamérica, que de hecho el mismo IPCC establece que los fenómenos naturales, los fenómenos climáticos, como las grandes lluvias y las profundas sequías, se van a intensificar en esta zona específica del planeta, a pesar de esa situación, toman decisiones terriblemente irracionales, como duplicar la explotación petrolera y además intensificar la explotación minera en los territorios, sin tener en cuenta cuál es la necesidad real que tenemos las personas en medio de este contexto ambiental, ecológico que le estoy mencionando, Gustavo, y además perdiéndose la gran oportunidad que tiene el Ecuador de lograr una verdadera transición hacia un modelo económico, un modelo de desarrollo que justamente se desarrolle en equilibrio y respetando los límites biofísicos que tiene la naturaleza y los ecosistemas de los cuales dependemos. El ministro ha dicho en varias ocasiones, el ministro de Ambiente, que la transición ecológica va a ser por medio de la minería metálica, y esas declaraciones pues son terriblemente irresponsables, Gustavo. Necesitamos profundizar este debate, pero lamentablemente al gobierno no le interesa hacer eso. Hay un entramado legal sumamente complejo, abogado Fajardo. Usted es profesional de derecho y quizá nos puede ayudar a vislumbrar los alcances de lo que puede suceder en el 2022. Usted sabe que uno de los argumentos que utilizan las mineras, la Cámara de la Minería, es las millonarias demandas que podrían hacer contra el Estado por falta de seguridad jurídica en lo que ellos consideran son concesiones que ya se han dado. La Cámara de la Minería recientemente publicaba que, haciéndose una autocrítica, de que se habían demorado
para evitar una caída tipo dominó en más de 500 concesiones mineras que ellos mismos señalaban en ese comunicado que se superpone a bosques y vegetación protectores. Hacían alusión a la sentencia de la Corte Constitucional que suspendió actividades del proyecto Río Magdalena. Por otra parte, Codelco, sabemos que ha impugnado ya alguna decisión de la Corte Constitucional. Acabábamos de conversar con el abogado Salim Zaidan, quien ha renunciado a la posibilidad de continuar en el concurso para la Corte Constitucional, y aparentemente importantísimos apetitos políticos se ciernen sobre la Corte Constitucional, es lo que acaba de advertir el abogado Salim Zaidan. Por supuesto, la Corte no actúa solamente en temas medioambientales, pero sí tiene una altísima injerencia en estos temas y ha sido fundamental incluso en esto de la delimitación de las zonas de recarga hídrica de los ríos de Cuenca. ¿Cómo mira usted el panorama? Estas amenazas de millonarias demandas en contra del Estado ecuatoriano, una Corte Constitucional que hasta ahora ha estado firme en sus decisiones, sentencias o actos administrativos como los que ha emitido el Ministerio del Ambiente. ¿Qué es lo que podemos esperar en este 2022, particularizando quizá un poco más a la cercanía a lo que pueda suceder en la provincia de La Suay? Muy bien, Gustavo. En realidad, tal y como usted lo indica, el escenario general es bastante complejo. Para empezar, el asunto de la Corte Constitucional, la Corte en sí es de suma interés para cualquier sector político, es un botín político por excelencia. Y para el gobierno, que ha representado, pues, en estricto sentido, un obstáculo, debido principalmente a que muchas de las decisiones que ha tomado el gobierno han sido contrarias a la Constitución y han sido contrarias a los derechos humanos y de la naturaleza. Y esa es justamente la función que tiene la Corte Constitucional: ser el máximo, ser el organismo de máxima defensa de la Constitución. Y pues garantizar que la Constitución no sea vulnerada y se aplique en su sentido más progresivo, porque eso es justamente lo que indica la Constitución del Ecuador. Es ahí, pues, donde surgen nuevamente varios conflictos de intereses y no es errático pensar que muchas de las irregularidades existentes en este momento, en el cual se tiene que, pues, renovar un tercio de la Corte Constitucional, existan, pues, varias intromisiones con el objetivo de lograr que la Corte Constitucional signifique ya no un obstáculo para los intereses políticos de los sectores principalmente enquistados en el gobierno en este momento. En ese sentido, pues, la Corte ha desarrollado un trabajo bastante importante a pesar de las distintas agendas que juegan dentro de esta institución. Escuchaba también la entrevista de Salim Zaidan y él indicaba, pues, específicamente que existe jueces con agenda. Yo diría que todos los jueces tienen agenda, y no únicamente en la Corte Constitucional, sino en todas las instituciones. No podemos pedir una Corte Constitucional que esté conformada por jueces y juezas que sean neutros. Tienen que ser objetivos, y ahí no tenemos que confundir estas dos cuestiones, la neutralidad con la objetividad. En ese caso, pues, tenemos juezas como Carmen Corral o como Teresa Núquez, que también tienen su propia agenda, una agenda corporativista, y esa agenda se entra en conflicto, entra en podríamos decir, una especie de enfrentamiento con las agendas de otros jueces, que son claras, como la agenda del juez Ávila, y de ahí se desarrolla, pues, la jurisprudencia necesaria para la garantía y el respeto de la Constitución. En ese sentido, nos corresponde, pues, estar atentos, justamente como decía Salim Zaidan, a lo que sucede en esta institución como sucede en otras. A nivel de las demandas o arbitrajes internacionales que pueden suceder con respecto a los temas mineros, esa siempre ha sido una amenaza presente del sector minero. Usted acuérdese, Gustavo, cuando recién empezaba todo este trajín de la consulta popular, uno de los principales argumentos que utilizó el sector minero para tratar de convencer a la Corte Constitucional de no calificar la constitucionalidad de la consulta popular era justamente que esta situación iba a decantarse en una serie de arbitrajes en contra del Estado ecuatoriano, y que lo más probable es que el Estado vaya a perder estos arbitrajes. Y ahí, pues, lo que yo diría es que el Estado ecuatoriano tiene plena capacidad de defenderse
en estos espacios y lograr victorias importantes que garanticen principalmente los derechos y la soberanía del Estado ecuatoriano si es que desea hacerlo. En el caso, por ejemplo, del proyecto Loma Larga, existe un informe de Contraloría de un examen especial que establece una serie de irregularidades, responsabilidad directa de la empresa minera en su momento, YNB Metals, que de hecho incurrían en la caducidad de varias de sus concesiones. Son tres concesiones existentes en ese proyecto. Sin embargo, el Estado nunca actuó en ese sentido. Y la empresa minera continuó desarrollando el proyecto a pesar de que existían esas irregularidades que eran además su responsabilidad, como por ejemplo no contar con un plan de manejo ambiental adecuado para varias de sus concesiones. Y estas situaciones podrían convertirse en un elemento extremadamente esencial para lograr una defensa adecuada, por ejemplo, si es que llegamos a un arbitraje en la sede de la CIADIP, como ha sucedido con el caso de la empresa Codelco. Sin embargo, como mencionábamos, Gustavo, y es lo preocupante, el conflicto de intereses que existe a nivel de gobierno impide que exista una defensa adecuada a nivel de las instancias internacionales, cuando sí podría suceder. En casos recientes, Costa Rica acaba de ganar, el Estado de Costa Rica acaba de ganar un arbitraje en sede de la CIADI en contra justamente de un proyecto minero, y eso sienta un precedente sumamente importante que debería ser tomado en cuenta por cada uno de los estados que se ven amenazados por el poder que tienen las grandes corporaciones, sobre todo en estas instancias internacionales. El día de ayer, es decir, el Estado ecuatoriano tiene la posibilidad. El día de ayer hablábamos, abogado Fajardo, con el doctor Carlos Castro, todo de los conspicuos, distinguidos miembros del Cabildo por el Agua, que son parte importantísima de este logro en beneficio del medio ambiente. Él advertía, nos decía, cuidado, cuidado, vayan a dormirse en los laureles, era el mensaje implícito del doctor Castro, señalando que aquí en Ecuador, si se viola la Constitución, es también frecuente. Y si es que se viola el principal cuerpo legal, ¿cómo no se va a violar un simple acuerdo ministerial, que es el que sustenta este tema de la delimitación de las zonas de recarga hídrica? Así como en el tema de las elecciones de la Corte Constitucional y el llamado del doctor Zaidán a la atención ciudadana, ¿es necesario, le preguntamos a usted, una vigilia permanente que se mantenga por parte de los pobladores de la ciudad de Cuenca y de sus instituciones? Y culminemos también en esta última respuesta suya con un comentario sobre el tema de la remediación ambiental de Yincoche. Allí tenemos un ejemplo de cómo se pasa por encima decisiones judiciales en este caso, que ordenaban que se remedien los daños hechos en esta laguna que se encuentra en la zona del Cajas. Sin duda, Gustavo, yo coincido plenamente con el criterio del doctor Carlos Castro. De hecho, como mencionábamos incluso durante la campaña, la parte más compleja del desarrollo de la consulta popular no va a ser ganarla, porque de hecho en la ciudadanía cuencana tenemos profundamente arraigado este sentimiento de defensa del agua, sino va a ser el hecho de defender los resultados de la consulta, que es justamente el gran objetivo y la gran labor a la cual tenemos que abocarnos todas y todos en este momento, dado ya la delimitación de las zonas de recarga hídrica. Y por eso en un principio también le mencionaba a Gustavo que estamos atentas a que se publique este acuerdo ministerial en registro oficial, y con las coordenadas que se establezcan dentro del instrumento publicado en el registro oficial, y hacer el cotejamiento para poder definir y decir públicamente que efectivamente las zonas de interés de las zonas de recarga hídrica se encuentran claramente identificadas dentro de la delimitación, y por lo tanto la prohibición de los proyectos mineros, de la explotación específicamente, va a ocurrir en la manera adecuada y en la manera en la que se ha establecido dentro del dictamen de la Corte Constitucional. Y en el caso, ahí está pues el gran objetivo en este momento. Y en el caso de Yincocha, ¿van a llevar adelante ustedes alguna acción, abogado Fajardo? Allí hemos visto una serie de desplantes de una institución, otrora muy respetable, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, que se encuentra allí en medio de determinados apetitos que no permiten que funcione adecuadamente. Hay una gravísima denuncia que le hemos dado a conocer el día de hoy, que lo hace el municipio, la intención de aprobar en un solo día, cuando se desperdiciaron todas las oportunidades y llamados a lo largo del año, un presupuesto de más de 25 millones, de lo cual
Según esta denuncia y el rechazo que hace una funcionaria del municipio de Cuenca, se intenta disponer de más del 60% de ese dinero para gasto corriente de la institución. Estamos hablando de más de 15 millones de dólares de los cuencanos. Muy grave. Y allí, justamente por los apetitos y quizá por no saber qué hacer con tanto dinero, se incurrió en este malhadado proyecto de Yincocha. Efectivamente, Gustavo. Solo para terminar la idea anterior, quería indicar que la defensa de los resultados de la consulta popular no es pues únicamente una labor ciudadana y de las organizaciones sociales y comunitarias que venimos defendiendo el agua desde hace más de 3 décadas. Tiene que constituirse en una de las principales labores y pilares del trabajo de todos los gobiernos locales, gobiernos parroquiales, el gobierno cantonal y por supuesto también el gobierno provincial. Ya no estamos hablando de una prerrogativa política, estamos hablando ya de un hecho político y una manifestación de la voluntad soberana del pueblo de Cuenca que tiene que ser defendida por todas sus instituciones. Con respecto a lo de Yincocha, yo creo que la institución del Cuerpo de Bomberos de Cuenca sigue siendo una institución plenamente honorable. Lamentablemente su dirección es la que está desviando los objetivos muy loables que tiene esta institución. Efectivamente, como usted menciona, en un momento para el caso de Yincocha denunciamos que lo que se estaba buscando construir ahí, a pesar de la justificación que se había dado por parte de la dirección del Cuerpo de Bomberos, no era pues una estación, sino era más bien un chalet vacacional dentro del Parque Nacional Cajas. Y eso pues aumentaba aún más la preocupación que teníamos al respecto de los impactos que estaba sufriendo la laguna de Yincocha. Estamos, como mencionaba mi compañera Viviana Cordero en la entrevista que pasaron antes de la entrevista en la que estoy participando, estamos esperando justamente que se cumpla con estos días que había establecido la jueza de instancia que se encarga de la ejecución de la sentencia para que se cumpla con la remediación ambiental. En el caso de que aquello no suceda, pues tenemos varias posibilidades, incluso en la vía judicial, como por ejemplo plantear una acción por incumplimiento que obliga a que se dé la ejecución de la sentencia y por lo tanto la reparación y la remediación ambiental de la laguna de Yincocha y la garantía de los derechos de la naturaleza, que ahí claramente se vieron vulnerados por los intereses egoístas que tenía pues la dirección del Cuerpo de Bomberos. Bien, gracias por habernos acompañado. Y gracias por sus buenos deseos, que son recíprocos, abogado Fajardo. El abogado David Fajardo es miembro del colectivo ciudadano Cabildo por el Agua. Son las 8:00.